Amigos de Pasión Rojiblanca, ¿cómo están? Les saluda su amigo Salvador, el Murdoqueras. Y bueno, hoy estoy aquí con ustedes para que me acompañen a este viaje que haremos. Pasión Rojiblanca visita la carretera para ir a ver, a seguir al equipo Necaxa en esta visita que le toca realizar al Alfonso Lastras enfrentando a San Luis. Vamos a ver cómo nos va y bueno, aquí seguimos. Éxito. Amigos, pues ya llegamos al estadio Alfonso Lastras. Estamos por entrar como prensa, ya saben, PR, moviéndose y estando en los mejores eventos siempre. Y bueno, ya ahorita llegamos con bien, todo en orden. Y pues a ver cómo nos gira el resto de la tarde. Esperemos que salgamos de aquí pues festejando, contentos. Y al rato platicamos. Aquí en la llegada del equipo. Todos concentrados y listos para enfrentar a San Luis esta tarde. Ryan. Profe, buenas tardes. Esperanza necaxista, siempre presente.
Brian Béquerez. Con el número 3, Marcos González. Con el número 7, Michael García. Con el número 16, Alan Mendoza. Con el número 18, Michael García. Con el número 28, Javier Báez. Con el número 18, Luis Gallego. O sea, ¿sí les dan chance de tomarse 5, la foto? Gracias. Con el número 9, vamos a ver cómo nos va. Con el número 11, Jesús Isijara. Y con el número 33, Mario Díaz. Hoy tu pollo. Todos ellos comandados por el profesor Luis Sosa. Casa Red, tanque lleno y mucho más, te informa la alineación de nuestro equipo. Estamos aquí con la banda. San Luis. Hola, hola. Con el número 25, Leonín Pineda. Con el 2, bueno. David Castro. Vamos, Rayos. Repetimos alineación. Con el 3, Uriel Álvarez. Vamos a ver cómo se mueve el equipo. 5, y ojalá ganemos. Pues la afición local se hace sentir. Sí, llenaron su cabecera. Pues ahí como a la mitad. Y bueno, ya la sobredosis también hizo presencia aquí en San Luis. Allí vemos a la banda. Necaxa va empatando 0-0 con San Luis. Y pues se ve trabadón el partido. Vamos a ver si Alfonso Sosa logra encender a su gente y que se vea un cambio significativo para el segundo tiempo. Vamos a visitar a la sobre. Así es que, profe, lo esperamos para poder iniciar con la activación. ¿Listos? Bueno, vámonos, calentamos, calentando, ¿ok? Y bueno, amigos de Pasión Rojiblanca, estamos aquí en las tribunas con estos amigos. ¿Cuál es tu nombre? César Delgado. César Delgado, ¿eh? Y Rosa. ¿Ustedes viven aquí en San Luis? Sí, estamos aquí. ¿Y por qué el necaxismo? ¿Desde cuándo? Yo soy, mi papá es del DF. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes acá en San Luis? Ya tengo 16 años. Ah, no, pues ya un ratito. Sí, ya. ¿Y es de aquí? ¿Y qué? ¿Se adecua o? La playera. Muy bien. Pues muchas gracias. Que sigan divirtiendo. ¿Cómo ven el partido? ¿Bien? Sí, Rayos va a ganar. ¿Tiene qué? Marcador. ¿Quién sigue? 2-0. Cero. Sale. Gracias. Echa para allá. Seguimos con la gente en la tribuna. Somos con, ¿cuál es su nombre? Jaime Castillo. ¿Cómo? Jaime Castillo. Jaime Castillo. Y bueno, viene con la familia. La familia Castillo. Ustedes son de aquí, de San Luis. Rayos Potosinos. ¿Cuánto tiempo vienen siguiendo al equipo? ¿Desde cuándo siguen al equipo? Muy bien, y ya educando aquí al pequeño. Muy bien, marcador para este partido. 3-0. Ahorita entra la pulga. Bueno, muchas gracias, familia Castillo. Se diviertan. Ahí está la pulga ya calentando. Y el resto de la banca. Mientras está la activación del medio tiempo. ¡Échale! Vamos a ver. ¡Gol! Con eso nos vamos. Seguimos en las tribunas del Alfonso Lastras. Y bueno, nos seguimos encontrando banda necaxista. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Josué. Josué, ¿eres de aquí, de San Luis? ¿Cuánto tiempo siguiendo al equipo?
Desde que tengo memoria. Desde pequeño. Desde niño, yo no sé por qué, no recuerdo ni cuándo, pero siempre he ido a Necaxa. ¿Cómo ves a la banda Necaxista en San Luis? ¿Sí está presente o no? La neta sí, nosotros tenemos un grupo que se llama Rayos Potosinos y jugamos así entre semana y todos con la Necaxa. La neta sí nos juntamos a representar partidos y cosas así. Muy bien, marcador para hoy. Hoy gana Necaxa 2-1. 2-1. ¿Goles? Goles de Prieto y de García, de Michel Quibran García. Muy bien, pues vale, que sigas divirtiendo y ojalá que sí ganemos el día de hoy. Dale, compa. Suerte, saludos. Él también le va a Necaxa, él también es Rayo. Y también San Luisino, muy bien. Bueno, seguimos. No sé si podemos hablar de un gol anulado porque realmente Leonín Pineda no hace siquiera por la pelota, sabiendo que el árbitro ya había parado el juego. Si no se hubiera marcado la falta, Leorín Pineda hubiera hecho su recorrido. Cuidado aquí con este cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de Necaxa! Jair Barraza en una pelota elevada. Parte de un saque de manos y un servicio a Alejandro Vela. Pineda en su recorrido no puede ganar tampoco en esa zona. Uriel Álvarez en la defensa y el cabezazo de Jair Barraza es extraordinario. El servicio de Alejandro Vela y el cabezazo de Barraza. Necaxa anota el primero y la banda enloquece. Jair Barraza entra de cambio y le funciona al señor Sosa y ya gana Necaxa 1-0. Después de que le habían anulado un gol, que me parece que era legítimo, por una falta del mismo jugador y que había sido gol de Michel. Pero bueno, ya gana Necaxa 1-0. Ahí vamos. Pues ya estamos en el agregado. Necaxa va a ganar 1-0. Viene Jair Barraza. No pasa nada. Vamos a hacer un tiro de esquina y yo creo que ya serán los últimos minutos de este partido. Y Necaxa va a ganar este partido 1-0 en la cancha del Alfonso Lastras. La banda de la Sobre que hizo el viaje festeja y bueno, ojalá tengan buen regreso a casa y no haya problemas a la salida. Aunque parece que es la última jugada. Falta a favor del equipo de San Luis. Le piden al portero que vaya. Y ya va. Vamos a ver en qué acaba esto. Se acabó. Necaxa gana 1-0. Siempre es importante ganar. Hoy necesitamos 3 puntos, estábamos de visitantes contra un rival que por la necesidad que tiene de sacar puntos para no quedarse abajo en la tabla iba a plantar cara como finalmente lo hizo, pero yo creo que supimos solventar cada una de las situaciones que se fueron presentando durante el partido. Sí, siempre cuando un equipo entra en necesidad, como lo platicaba de San Luis, sobre todo ya al final cuando íbamos ganando de empatar este juego, pues corres algún riesgo, ¿no? Demasiados balonazos, muchos al área, cualquier error o acierto del rival cualquier situación que se pueda presentar ahí, corres el riesgo de que te puedan empatar. Listo, gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, pues así estuvieron las cosas. Ya
a final de cuentas sí hubo problema a la hora de la salida. Esperamos que los que salieron heridos por ese enfrentamiento que hubo con la afición de San Luis, pues hayan ya tenido feliz regreso a casa. Lamentamos mucho estos hechos, la verdad es que se puso muy, muy tensa la situación, totalmente reprobable, pero bueno, a final de cuentas Necaxa gana 1-0, esperemos que las autoridades tengan la responsabilidad, tomen la responsabilidad que se necesita para, pues para que no se repitan este tipo de cosas, ¿no? Creo que esa cancha le falta mucha seguridad y cuestiones de ese tipo. Más opiniones y comentarios al respecto en el podcast de esta semana. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue todo en PR Visita el Alfonso Lastras en San Luis. Hasta la próxima. Todo mi cariño te lo di al nacer. Ahora todos juntos vamos a alentar.